Una pantera negra, o como lo denominan los vecinos, el bicho de Castala, se ha convertido en el principal asunto de atención de los vecinos de Berja, en Almería, donde están buscando a un extraño felino que varios testigos aseguran haber visto en un parque de la localidad. Un joven de 24 años fue el primero que dijo haber visto al animal cuando paseaba con su bicicleta por un parque de Castala hace unas 2 semanas y decidió comunicarlo a la Guardia Civil. Encarna, una de las vecinas que dice haberlo visto, cuenta cómo se encontró con el felino. Y estaba mirando para arriba y allí atravesado pues a... ¿cuántos metros? No sé. 50 o 60 metros. Pues había un bicho atravesado así en el camino, muy largo, pues con el rabo muy largo y mirando el rabo para la izquierda y la cabeza como para la derecha. Y me impresionó mucho. Y le dije, digo, ven, ven para abajo y te come los 2 gatos que me quedan, que ya no me quedan nada más que 2 gatos. Y el animal pues no se meneó y al poquillo pues se dio la vuelta y se fue para arriba y ya pues no vi más. Para atrapar al animal se ha dispuesto un dispositivo formado por miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, agentes de Medio Ambiente y de Protección Civil, quienes han instalado 3 jaulas trampa con cebos de carne como reclamo y han dispuesto cámaras en la zona donde trabajan con paciencia desde el pasado lunes. Los veterinarios tienen dudas de que se trate de una pantera y piensan que puede ser un ocelote, que también los hay negros, aunque de menor tamaño y peligrosidad. Y confían en que si realmente existe, lo atraparán, sobre todo si el animal está habituado a una jaula.